Muy buenas a todos, chavales. Soy Berser y hoy os traigo un gameplay de Dota 2. Bueno, ya dije que subiría bastante Dota. Es un juego que me gusta, un juego que creo que tiene mucho potencial. Y bueno, aquí habéis visto un poquillo lo que es la interfaz del juego. Y bueno, os voy a traer un replay de una partida que hice ayer con Clockwork. Es una partida que duró poquito porque tuvimos un liver por la parte de los contra los que jugaba. Slardar se piró, entraría en traje el chaval y bueno. Vais a ver la fase de los picks. Estamos jugando en ese de mode que trata sobre. Puedes escoger entre un héroe de inteligencia, un héroe de agilidad y un héroe de fuerza. Solo tenés esos tres para que, bueno, tiene un poco más de gracita. Luego tienes al pick, que tienes todos los héroes disponibles y más mode. En el cual, pues hay un capitán en el equipo que va baneando, creo que son hasta tres héroes y vais cogiendo. O sea, coge uno primero uno, luego otro y tal. Si alguno ha jugado MOBA tipo LOL, clasificatorias y eso, lo conocerá, ese estilo de juego. Bueno, veis que han piqueado un Necrolite y un Yakiro. Nosotros tenemos ahora una Mirana. Y bueno, piqueamos también un Ursa, ahí lo tenéis. Un Sniper, yo piqueo al Clockwork. Y el otro en un Dazzle. Un Support, yo un Initiator, Carry y tal. Un equipo bastante bueno, bastante estable y no los ventilamos fácil. El juego consiste en tres líneas y tal: Top, Bot y Mid. ¿Vale? Como veis, el vídeo está muy cortado, o sea, va directo a las jugadas para que veáis la acción, ya que no tengo tiempo de grabar una partida entera, aunque esta duró unos 20 minutos más o así. Pero bueno, YouTube solo me deja 15, os prometo que cuando pueda grabar más, pues os traeré más y bueno, ahí vamos a ver ya directamente la primera jugada. Aquí estamos con Mirana en bot, que tiene una runa de Invis, con Dazzle y Ursa y llevan bastante bien la línea. Está dejando a Usa farmear. Tenemos a Sniper ahí. Yo estoy en top con Veno y Yakiro. Y bueno. Vamos a ver. Cómo le va a meter una flecha por el ojete al tío Necrolite. Ahí lo tenemos. Lo revienta con la cura del Dazzle. Se baja los dos. Se saca un doble kill. Le pone inmune, pero nada. Acaba falleciendo. Ursa muere. Y nada. Estoy arriba tranquilamente. Y aquí abajo, pues otra vez. Ursa contra Yakiro. Que se baja de la línea de arriba abajo. Lo mata, creo que Dazzle otra vez. Ahí está. Se come otra flecha Necrolite. Lo hinchan. Porque el stun, cuanto. Si la flecha recorre más metros, más te quedas stuneado. Bueno, es larga, se pira por poquete. Bueno. Aquí tenemos a Sniper que está sufriendo un poquillo. Con un Klitz y un Veno que se han bajado, me han dejado a mí solo. Y bueno, aquí vamos al primer gank de mi línea. Le voy a meter con la ulti al Veno. Viene aquí. Lo estoneo con la Q, tal. No se escapa. Dente para abajo, pero no sé qué pretende. Y bueno. Ya aquí no nos congela. No podemos pasar. Y ya no se nos escapa. Mejor dejarlo ir que no arriesgarse y poder morir. Bueno, vamos 5-1 en 8 minutos. No está muy bien encaminada para ellos y bueno, ya veréis. Mira, Ursa. Que Ursa, tengo que decir que es un héroe que se puede hacer fácilmente a Roshan. O sea, si tiene una Vladimir y un level 9 por ahí, ya se lo baja. Y el Roshan te suelta un objeto de que cuando mueres vuelves a revivir. Y da un montón de oro tanto a él como al equipo, nivel y experiencia. Bueno, aquí veis cómo estoy gankeando otra vez al pobre Veno. Lo tengo que tener quemadísimo. Muere y Klitz intenta algo, pero nada. Acaba muriendo también. Bueno. Bueno, se queda un golpe el Klitz, va a Mirana, pero va, poco que hacer. Aquí intenta hacer algo Mirana, pero no sirve de mucho. Tiene una runa de doble daño y nada. Esta jugada me gusta bastante porque inicio y en medio los engancho. Y cae uno, creo que cae Necrolite, ahí voy. Engancho ahí en medio, meto en medio, flecha pasa rozando. Y nada, muere. Muere uno, bueno, se escapan estos dos. No sé por qué le castea la ulti el sniper, pero no le llega a dar. No sé por qué. Bueno, aquí veis como Ursa se está bajando a Roshan. Míralo. Cada golpe que le pega le va quitando más. Y bueno, ahí lo tenéis. Y tenéis el objeto que es ese rojito que acaba de coger. Bueno, yo voy a gankear
al Tito Beno, que me está bajando un poco la línea, me está pulsando bastante. Pero nada, aquí no sé qué hace, no sé por qué se queda ahí tanto. Le han montado los creeps y muere. Bueno, sabéis que este juego por cada línea te salen creeps y tal para que puedas pusear con ellos. Bueno, vamos a ver los stats, la partida, cómo vamos. Aquí Dazzy no sé qué hace, se suicida un poquete. Y bueno, otra vez estamos en medio. Voy a meterme otra vez ahí. A saco. Pim. Pasa la flecha también. Bueno, el choque no creep. Yo me voy a por Veno. Sé que ir para arriba el pobrecillo, pero ven aquí. Lo inflo y bueno, cae. Se escapan los demás. Otra vez. Este casi lo matan. Nada, interesante. Y aquí me voy a por... Aquí me meto en medio y cierro con dos. Slardan y Kroite. Que si me matan, mirad la cura y cómo mete inmune el Dazzly. Como me sube la armadura, me sigue curando, pero vamos, es muy difícil escapar. Me curo y tal. Estamos corriendo los dos. Estamos muy jodidos. Me curo como puedo, pero que va. Meto un stun, Slardar, me bajan. Estentazo lo que puede. Estoy un poquillo, pero muera. Mirad atentos a esto. Se pira con un TP en su cara de ellos. Los trolea, vamos. Bueno, aquí tenéis la jugada que venía Ursa por arriba. Ahí lo tenéis. Viene ahora, repetida. Me rayó un poquete, ahí lo tenéis. Los infla porque es que si lo dejas fedeas a este héroe es inmortal. Boom. Reventado. Bueno, ya estamos en minuto 16. Sniper también va a hacer baete. Ya, no tiene mucho que hacer. Y enseguida veréis cómo Slardar pues le entra un pequeño raje y se pira. Aquí estamos en medio, aquí los veis. No sé qué hacen ahí en Rosa, no sé qué pretendían. Necroite y Slardar. Seguimos puseando medio. Nada más que hemos tirado una torre de abajo. Nos queda un bastante. Yo engancho a Veno. Pobrecillo, tiene que estar quemadísimo, ¿eh? Le vuelvo a matar. Me tira la ulti ya quiero, como podéis ver, pero no tenía nada que hacer. Si me quedaba ahí un poquito más moría. Me tira la ulti. Me sube la armadura. Y bueno, aquí va a ser ya la última jugada porque es en tanraje. Mata a Necrolite y este se mira ya. Lo siento por los cortes, pero era un lío. Y bueno, ahí lo tenéis, que se pira. Y si pasan 5 minutos y tal, pues no, ya no puedes reconectar y seguro abandonar la partida. Que ahora os lo enseñaré. Justo ahora. Ya veréis cómo. Ahora mismo va a salir el mensajito de que abandonaba prematuramente la partida y la vez pasa eso ya podemos irnos. Pone que es seguro y tal. Bueno, Ursa ya va totalmente sedeado, no tiene nada que hacer. Ahí lo tenéis. Y bueno, os voy a enseñar el final y tal. Para que lo veáis. Así quedan los stats. 4-1-7. Más o menos una partida buena con Clockwork. Y bueno, aquí tenéis el final. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Like y favoritos. Y muchas gracias por verlo, chavales. Hasta la próxima.